Okay, so hello guys, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, good afternoon. Okay, chicos, antes de iniciar la clase del día de hoy, por favor, recuerden enviar sus tareas anteriores. ¿Ya? Recuerden que tienen dos actividades que presentar por clase. Una es la evaluación y la otra es la tarea o homework. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, ahora sí vamos a dar inicio a la clase de hoy. Continuamos con el tema 6. Voy a compartir la pantalla para que visualicen la PPT. Ok. A ver, me indican, chicos, si pueden visualizar mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿se logra ver? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí. Ok. Ya. For today, we have to continue with lesson 6. In this case, we have simple past regular verbs. Ok, vamos a hablar del simple past, del pasado. Ok. Y vamos a empezar con gramática, ¿ok? So, el grama de hoy es el simple past y en esta oportunidad vamos a hablar de eventos en el pasado, ¿ok? Vamos a hablar de eventos, situaciones en el pasado. Aquí tengo las oraciones afirmativas y aquí tengo las oraciones negativas, ¿no? La clase pasada estábamos hablando de pasado también, vamos a continuar hablando de pasado. Vamos a describir actividades en pasado, ¿ok? En este caso vamos a utilizar las actividades o verbos en pasado y vamos a colocarle ed, ¿no? Por ejemplo, Tom visited, ¿no? As last week. Tom visited last week, ¿no? ¿Ok? We cook, que es cocinar. We cook a delicious meal yesterday, ¿no? We cook a delicious meal yesterday, ¿ok? Nuestro verbo está cambiado al pasado, se le agrega la e con la d para hablar de pasado, ¿no? Tom visitó, nosotros cocinamos, ¿ok? Pasado, ¿no? Y obviamente nuestra expresión en pasado, last week, la semana pasada. O yesterday, que quiere decir ayer, ¿sí? Actividades en el pasado, ¿no? Para la oración negativa, chicos, vamos a utilizar nuestro auxiliar did. En este caso, en negativo es didn't. Tom didn't. Y nuestro verbo regresa a su base normal. Tom didn't visit last week, ¿no? Tom no nos visitó la semana pasada. ¿Ok? Para negativo vamos a utilizar el didn't y mi verbo en su base. Miss, ¿ya no es necesario agregarle la ed que teníamos aquí en afirmativo? No. El verbo queda ahí, simple. Por ejemplo, en la segunda oración, we didn't cook. Nosotros no cocinamos ayer. ¿No? Yesterday quiere decir ayer. ¿Sí? Entonces tenemos afirmativo y negativo. Oraciones, actividades en el pasado, ¿no? Actividades en el pasado. Tom no nos visitó y nosotros no cocinamos ayer. ¿Sí? ¿Okay? Con respecto a las preguntas, acá tenemos las preguntas y vamos a utilizar nuestro auxiliar did. ¿Okay? Nuestro auxiliar did. Entonces decimos, Did Tom visit last week? ¿No? Tom te visitó la semana pasada. En este caso, vamos a iniciar nuestra pregunta con el auxiliar did, que el did significa que estamos hablando en pasado, ¿no?
Did Tom y mi verbo en base, ¿no? Did Tom visit last week? Y tú respondes, yes, he did, si es afirmativo, o negativo, no, he didn't. Siguiente pregunta. ¿Cocinaste ayer? Did you cook a delicious meal yesterday? Y responden de la misma manera, yes, we did, ¿no? Y si es negativo, no, we didn't. ¿Ok? Para elaborar mis preguntas, no tengo que olvidarme de utilizar mi auxiliar en pasado did, de él me ayudo. ¿Okay? Cuando tengo mis preguntas con double H, por ejemplo, en este caso es cuándo o what, que es qué, y el orden es igual, ¿no? When did Tom visit you? ¿Cuándo Tom te visitó? ¿No? Mi verbo se mantiene igual y me ayudo de mi auxiliar, ¿no? En la segunda pregunta vemos lo mismo. What did you cook yesterday? ¿Qué cocinaste ayer? Me ayudo de mi auxiliar did, que simboliza el pasado, y mi verbo queda igual, cook, ¿no? ¿Okay? Tengo dos tipos de preguntas, ¿no? Como se sabe. Y el orden siempre es el mismo. Mi auxiliar, la persona y el verbo, ¿no? Mi auxiliar, la persona y el verbo. ¿Sí? ¿Okay? Ese es con respecto al pasado. ¿Okay? Todas las actividades pasadas, culminadas, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a cambiar nuestros verbos de presente a pasado. Acá tienen la regla. Cuando mi verbo es cualquier verbo normal, voy a agregarle ed. Por ejemplo, walk, walked, play, played, ¿no? Cuando tengo mi verbo que termina en la vocal E, le voy a agregar simplemente la D. Por ejemplo, like, y le agrego solamente la D. Por ejemplo, move, que es moverse, y le agrego simplemente la D. Cuando tengo mi verbo que termina en la Y, why, voy a agregarla o voy a cambiar la Y por la I y le aumento la E con la D. Por ejemplo, study, que es estudiar, ¿no? Si yo digo estudié, cambio la Y por la I más la E y la D, ¿no? Studied, ¿ok? En pasado, estudié. Y finalmente, si tengo un verbo, por ejemplo, stop, que es detenerse o parar. En este caso tengo una consonante con una vocal y otra consonante. Voy a duplicar la consonante, ¿no? Stopped. Y le agrego la E y la D. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en este caso tienen que fijarse de la tabla para completar los verbos. Aquí tengo una relación de verbos que nosotros vamos a cambiarlo en pasado, ¿no? Por ejemplo, look, que es mirar, en pasado miró, looked, y le aumento la E con la D. Aquí tengo otro verbo, que es jump, ¿no? Que es jump. Jump quiere decir saltar, brincar. Entonces, si voy a decir o voy a describir una acción en pasado, le agrego la E con la D, ¿no? Entonces digo jumped. ¿Se dan cuenta? Jumped. ¿Ok? Y continúo. ¿Ok? Así que por favor completen su hoja y apliquen la regla de cambiar los verbos en presente al pasado. ¿Ok? Todos estos verbos los voy a cambiar al pasado. ¿Ok? A ver, empezamos. Les doy un minutito para que completen esta actividad en su hoja de aplicación. Completan, por favor, la actividad en su hoja de aplicación, tal como les he dado los ejemplos. ¿Sí? Un minutito para que lo hagan. Empiecen, chicos. Luego vamos a comparar las respuestas.
Me ya terminé. Ya, okay. Ok, entonces vamos a comparar las respuestas. Acuérdense que también pueden hacer uso del audio del chat para compartir sus respuestas, chicos. Finish Ajá, vamos a empezar. Entonces, dance. Dance, el simple past vendría a ser. Danced. Ajá, danced, ¿no? Se le agrega simplemente la D, danced. Continuamos con la siguiente. Walked. Walked. Walked, right? Next, que es cook. Cooked. Kit. Okay, cooked. Creo que significaba cocinés. Okay, cooked. Then I have listened, que es escuchar. Listen. Listened. Oír. Oí. Paint, que es Painted. pintar. Painted. No, painted. Wish, Wished. que es desear. Wished. Wished. Talk, que es hablar. Target. Talked, Okay. ¿no? Hablé en pasado, ¿sí? Hablé en pasado, right? Now bake, que es preparar, ¿no? Postres, en Bake. este caso es baked. Le agrego la B. Y wash, que es lavar, en pasado Washed. la B, washed. Okay, washed, ¿no? Okay. Todos esos son mis verbos en pasado, actividades pasadas, actividades que ya terminé de hacer, ¿no? Ok. Ese es el simple past. Muy bien, chicos. Ahora continuamos con la siguiente. A ver. Oye. Con respecto al pasado, acuérdense de que tiene que ir acompañado de un time expression, ¿no? De una expresión en el pasado. En este caso, nuestra expresión más común para decir que estamos hablando de algo en pasado es el ayer, yesterday, ¿no? Yes, ayer oí música. Yesterday, I listened to music, ¿no? Si yo quiero expresar actividades en pasado, entonces voy a poner así. Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? ¿No? Yo tengo una pregunta aquí. What did you do yesterday? ¿No? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste? Este did me indica que está en pasado. What did you do? Do, saben que es el verbo hacer, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? Entonces yo coloco mis respuestas. I listened, ¿no? I listened to music, for example. ¿No? Yo escuché música, pasado. Mi verbo está en pasado. ¿No? ¿Qué más hice? I cooked. Yo cociné. Ay, sorry. ¿No? Yo cociné. ¿Yes? Yo cociné mi almuerzo, por ejemplo, my lunch. Right? Okay. ¿Qué más hiciste? Okay. I talked to my friend. Yo hablé con mi amigo por teléfono. I talked to my friend por teléfono, on the phone. ¿No? I talked to my friend on the phone. ¿Se dan cuenta? Okay. Actividades que realicé el día de ayer, ¿no? I listened to music, I cooked my lunch, I talked to my friend on the phone, ¿no? Ahora yo les voy a elaborar la misma pregunta a ustedes. What did you do yesterday? En su caso, ¿qué hicieron ustedes ayer? ¿Qué hicieron ustedes ayer? ¿Ok? Entonces van a completar o darme sus actividades que realizaron ayer. En pasado, yesterday. ¿Ya? ¿Ok? A ver, todos me escriben dos oraciones, dos actividades que ustedes hayan hecho el día de ayer.
¿no? Acá tienen los verbos que ya los hemos cambiado, pueden utilizar otros verbos más con ayuda de su diccionario, ¿sí? A ver, todos me empiezan a escribir dos oraciones, dos actividades, ¿ya? Que hayan hecho el día de ayer. Sus ejemplos, ¿ok? De acuerdo a sus actividades del día de ayer. A ver, un minutito para que me empiecen, para luego compartir las ideas. ¿Sí? Para luego compartir las ideas. Empiecen a elaborar dos oraciones, simplemente estoy pidiendo. Diferentes a las mías, ¿ah? Este es solamente un ejemplo. Ustedes pueden agregar otras ideas. Jugaron fútbol, por ejemplo, played soccer, o jugaron videojuegos o en la computadora, ¿no? Played computer games. ¿Ya? Empiezan a hacer sus dos oraciones para que luego me digan sus ideas. Dos oraciones. A ver. ¿Ok? A ver, utilicen el chat, utilicen el chat y me escriben ahí sus oraciones también mediante el chat. A ver, Antonio. A ver, Antonio, dime cuáles son las actividades que tú realizaste ayer. What did you do yesterday? What did you do yesterday, Antonio? Yesterday. I play Free Fire in computer. Yes, okay. Yesterday I played, what was the name? Street Fighter, I think. No, on the computer, no, on the computer. Yes, I played, no, I played, no, en pasado. Yes. Entonces acá yo puedo decir de acuerdo a Antonio, Antonio played video game. Video games on the computer. No, Antonio played video games on the computer. No, otra idea más. Continuamos con alguien más. A ver, ideas. A ver, de acuerdo aquí, Antonio o Anthony Tello, tu oración. What did you do yesterday, Anthony Tello? Anthony Tello, are you there? ¿Estás en clase? Anthony Tello. Ya saben que pueden utilizar el audio o el chat. Anthony Tello, ya, yeah, no está. Ok, continuamos con Fabricio. Fabricio Sisa. What did you do yesterday, Fabricio? What did you do yesterday, Fabricio? Fabricio is there. Ya, yeah, tampoco está ausente. Jelly. Jelly, so please, sweetie, what is your sentence? A ver. Yes, yesterday I played with my dog. Yes, Anthony, thank you. Jelly, are you there? ¿Estás ahí, Jelly? No, there. Valeria, please, sweetie. I did my breakfast. I worked in the park. Yes, okay. So, Valeria. Valeria walked. Walked in the park. Yes, okay, thank you, Valeria. And now we have Piero. What is your sentence, Piero? I did my homework yesterday. Yes, I did my homework. No, I did my homework yesterday. Yes, okay.
That's it, ¿no? Actividades en simple past tense. Okay, actividades en simple past tense, right? Okay. Acuérdense que no solamente tenemos yesterday, también tenemos last, que quiere decir last night, anoche, last Sunday, el domingo pasado, last week, la semana pasada, last weekend, el fin de semana pasado, y last year, el año pasado, ¿no? Ago, quiere decir antes, 10 minutes ago, 10 minutos antes, an hour ago, una hora antes. 3 days ago, 3 días antes, ¿no? A week ago, una semana antes. A month ago, un mes antes, ¿no? Y yesterday, yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Y yesterday evening, ayer en la noche. ¿Ok? Eso sería, ¿sí? Now we have to continue here with sentences. A ver, voy a borrar aquí. Como habíamos dicho, cuando escribimos oraciones en afirmativo, vamos a agregarle al verbo el ed, ¿no? Very easy. In this case is, my friend me visitó, ¿no? Mi amigo nos visitó. So, visited. Visited. No, my friend visited us to dinner. Nos visitó para cenar. No, dinner means cenar. Okay. What about number two? ¿Qué hay acerca de la oración número dos? Completen, por favor. A ver, completamos todas las oraciones afirmativas en pasado. Okay. En pasado, actividades ya culminadas. Okay. Empiecen a completar en su hojita de aplicación para luego comparar las ideas. Okay, para luego compartir y comparar las ideas. Okay, empiecen. Y ya terminé. Ya, a ver un segundito. Okay, so now we have to compare. What about number two? His niece. Failed. In this case, is failed. Fail her driving test. No. Okay. Number three. Three workers. Stop it. Started last week, ¿no? Tres trabajadores empezaron la semana pasada, last week, ¿no? When my dad was little, cuando mi papá era pequeño, yes, muy bien, Antonio, él coleccionaba. Collected, ¿no? Collected. Él coleccionaba cards, ¿no? Tarjetas debe de ser. I clean quiere decir limpiar. Muy bien, Antonio. I cleaned the room an hour ago, ¿no? Yo limpié, ay, aquí me confundí. Me pasó un momento. I clean my room an hour ago. Hace una hora, ¿no? Y acuérdense que el ago es hace una hora. My mother, in this case is... Sí. Change. Very good. Sí, Antonio. Change. Change the towels, ¿no?
Cambió las toallas la semana pasada, last week. They work. ¿No? They work. Ellos trabajaron en España por 7 meses. Y the technician fixed. Reparó. En pasado, reparó mi computadora, ¿no? Fixed my computer, ¿sí? Eso corresponde a las oraciones en afirmativo. Ya saben, le agregamos la E con la D. ¿Ok? Mi amigo me visitó. Mi sobrina jaló, ¿no? Porque es jalar el curso, reprobar. Reprobó, jaló, ¿yes? Tres trabajadores iniciaron o empezaron, ¿no? Él coleccionaba, yo limpié, mi mamá cambió, ellos trabajaron y el técnico reparó. Actividades en pasado, ¿ok? Ahora vamos a continuar con la misma actividad pasada, pero en oraciones negativas, ¿ok? Ahora completamos oraciones en negativo. Entonces, para cuando tengo negativo, acuérdense que me voy a ayudarme de mi auxiliar didn't, ¿no? Y mi verbo. Mi verbo ya va sin el ed. Mi verbo va normal. Por ejemplo, Mr. Mendez no contestó el teléfono pasado, no contestó didn't y mi verbo va normal. Didn't answer. ¿Ok? Mi verbo no cambia. ¿Ya? El señor Méndez no contestó el teléfono. Didn't answer the phone. ¿Sí? Ustedes continúen. Todas las oraciones en negativo, en simple past, en pasado. ¿Ok? A ver. Empezamos. Completamos. Sí, así es, Antonio. Muy bien. Ya terminé todo. Ya, muy bien. Entonces, ahora empezamos, vamos a comparar las respuestas. Number two. You and I didn't laugh at the joke. No se rieron por la broma. Joke es broma. The baker means, quiere decir el repostero, algo así. Okay, the baker. Yes. Ajá, muy bien, Anthony. Yes, the baker didn't burn. No quemó. Burn means quemar, ¿no? The child, al niño no le gustó. Didn't like. ¿Sí? Didn't like. Yes, very good. Didn't like the television show, ¿no? El show de televisión, el programa. Number five, I can see it. Smoke means fumar, ¿no?
Ellos no fumaron, pasado. Didn't, ay caramba. Didn't smoke. Ellos no fumaron en frente de los niños. The delivery boy didn't, no, no entregó, didn't deliver. Yes. No entregó las pizzas a tiempo, on time. He didn't count. Él no contó su dinero, no, his money. Yes, él no contó su dinero, todo en pasado. Y Mr. Jones didn't follow her mother's example, ¿no? No siguió el ejemplo de su mamá, ¿no? Entonces aquí tenemos actividades negativas, pero en pasado. Muy bien. Y finalmente, tenemos ahora que continuar con las preguntas, ¿okay? Para elaborar preguntas, acuérdense que para elaborar preguntas tenemos que seguir, empezar con el auxiliar did, ¿no? El auxiliar did es indicativo de pasado. El did con el sujeto o la persona y mi verbo, ¿no? En este caso acá ya tengo la persona Johnny, Mr. Magoo, and so on, ¿no? Very easy, ¿ok? Completamos las preguntas en simple past. Completamos las preguntas en simple past tense, ¿ok? Okay, now we are going to compare the answers. Yes, vamos a comparar las respuestas. Okay, thank you. Ya, Antonio. Empezamos bastante fácil. Mi auxiliar did. ¿Sí? Mi auxiliar did. Did Johnny jumped? ¿No? Did Johnny jump into the lake? Johnny saltó dentro del lago. ¿Sí? Aquí tenemos. Again, did. No, did Mr. Magoo spill
spill his coffee. Spill means derramar, ¿no? Mr. Magoo derramó su café pasado, ¿no? Derramó, saltó, ¿se dan cuenta? The twins did dress. Dress means vestirse, ¿no? Los gemelos se vistieron igual, the same. Continuamos con la siguiente. Did you wash? ¿No? ¿Te lavaste detrás de tus orejas? ¿No? Did you wash behind? Es detrás. Your ears, detrás de las orejas. ¿Te lavaste detrás de las orejas? Did. Okay. Your mom. ¿No? Did your mom shout at you yesterday? ¿Tu mamá te gritó ayer? Did. The teacher talked. ¿No? El profesor habló con tus papás. Y finally, did the plumber, el plomero o gasfitero, reparó, fixes, reparar o arreglar, ¿no? Reparar your bathroom. Did the plumber fix your bathroom? ¿Qué? ¿Okay? Reparó tu baño. ¿Yes? Es así, las preguntas, ¿ok? Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? ¿El simple past? ¿Me dicen? ¿Quedó claro todo? Ok. Ok, chicos. Entonces, como ya ha quedado claro todo, no olviden enviar su tarea. Nos queda un minutito. No olviden enviar su tarea y su evaluación, por favor. ¿Sí? Son dos notas las que ustedes tienen que tener. Dos notas muy aparte de su participación y asistencia a clase. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, eso sería todo, chicos. Eso sería todo. Estoy esperando sus tareas o actividades hasta el día de mañana, ya saben. ¿Sí? Con respecto a la clase de hoy. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Michelle, le mando mi tarea ahorita. Claro, si puedes, lo mandas ahora, pero tienen chance, recuerden, hasta mañana a las 6 de la tarde para enviar sus tareas y resolver su evaluación, que es simplemente un link. Por favor, hagan entrega de la tarea por la plataforma porque ahí me figuran sus nombres. En WhatsApp me lo mandan y no me están mandando nombres y a veces también se me pierde porque está llena mi memoria. Bueno, ya se acaba la clase, chicos. Ok, eso sería todo. Cualquier cosa me avisan por WhatsApp. Sí, nos estamos viendo el siguiente viernes. Ok, tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Sí, ok. Bye bye, guys. Take care.